En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu Espíritu. Decíamos el domingo pasado que Jesús es el único bueno. Él lo ha hecho todo bien. Nosotros fallamos. Pero al demonio le interesa que nosotros, que nos esforzamos por hacer el bien y que queremos ser buenos, también caigamos. Porque a los malos no les gusta que nosotros hagamos bien. Nos desprecian, lo veremos hoy, esa comparación entre el bien y el mal. Nosotros nos esforzamos por hacer el bien y queremos dar buen ejemplo ante los demás. Somos débiles, necesitamos pedir perdón, arrepentidos de nuestros pecados. Señor Jesús, tú que eres defensor de los débiles, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres consuelo para los afligidos, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres Padre de los pobres, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Todos juntos alabamos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y el amor al prójimo. Concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Veremos, en las lecturas de hoy veremos el bien, el mal. Las personas malas se molestan cuando ven a una persona buena. Por ejemplo, compañeros de trabajo que trabajan juntos. Si uno trabaja bien, lo hace bien, el que lo hace mal le molesta porque dice, bueno, entonces se ve claro que yo hago mal, y quiere como probarlo. Pues, nosotros en la vida también algunas veces nos hemos visto personas que se molestan porque dices, tú siempre lo haces bien, tú siempre amas, tú siempre perdonas. Pues sí, pues sí. Aunque moleste a los demás, no lo hacemos para molestar a los demás, lo hacemos para mostrar el bien, para mostrar ese camino de bondad. Hoy veremos cómo, comparando un poquito con Jesús, ponerlo a prueba, a ver qué pasa, probémoslo, probémoslo, a ver qué pasa, a ver cómo reacciona, a ver cómo el Padre le ayuda, a ver cómo se salva. Esa es la lectura, después veremos y seguiremos por ese camino de pasión que Jesús otra vez nos anunciará y nos invitará a seguirle. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos:
acechemos al justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha la falta contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos responder al Salmo: el Señor sostiene mi vida. Todos, el Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte. Sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Continuamos con la carta del apóstol Santiago y veremos y explicará cómo las rivalidades que hay entre grupos de personas buenas, pero que por envidia, por tal, se empiezan a crear divisiones. Dice, la sabiduría verdadera y buena es apacible, comprensiva, conciliadora, misericordiosa, sincera y clara. Las cosas que son división y desacuerdo vienen del demonio y quiere hacer daño. Está interesado, que por ejemplo a veces ves grupos cristianos o grupos de defensa de la vida, de la verdad, y cómo
instiga para que haya desacuerdos, se dividan y así pierden fuerza, que es lo que quiere el maligno para atacar a las personas que quieren el bien. Por eso es muy importante buscar esa unidad, esa comprensión, esa sabiduría que Dios nos da. Vamos a escucharlo para ponerlo en práctica en la vida de cada día. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis. Asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y no os hacéis la guerra. Y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Alaba al Señor. Aleluya. Aleluya. Dios nos llamó por el Evangelio, por medio del Evangelio, para que nuestra gloria sea la de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, cantad al Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: quien quiera ser el primero, sea el último de todos, el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio
de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Siempre os hago ejercicios de memoria, lo tenemos en el programa de los martes, ejercicios de memoria, y también en la misa los domingos también hacemos ejercicios de memoria. ¿Os ha parecido algo semejante el Evangelio del domingo pasado y el de hoy? En los dos Evangelios, que uno era capítulo 8 y el otro hoy capítulo 9 final, en los dos dice y anuncia lo mismo, la pasión. ¿Os acordáis domingo pasado, después de que Jesús preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, unos dicen profeta, pam, pam, pam. Y Pedro dijo: tú eres el Mesías de Dios. Y Jesús dijo: pues que sepáis que el Hijo del Hombre va a sufrir, va a ser condenado, va a morir, va a ser juzgado, va a morir, y al tercer día resucitará. Y aquella era el primer anuncio de la pasión. Hoy, nada, un poquito más, unidos, una semana, el segundo anuncio de la pasión de Jesús. Dices, ¿otra vez? Pues sí. El domingo pasado nos invitaba a coger la cruz. El que quiera venir conmigo, que coja su cruz, que me siga cada día, y esa cruz con alegría. Hoy nos invita a decir, es muy fácil decir, coger la cruz. Uno puede pensar, bueno, ¿la cruz qué es? Bueno, pues la cruz son las circunstancias que nos toca a cada uno vivir, cada uno distintos. A mí me gustaría preguntaros, ¿cruces que tienes en tu vida? Y uno diría, circunstancia familiar, problemas económicos, dudas de qué pasará, a ver, un problema que tenemos, prueba a ver qué pasa, médico a ver qué nos responde, resultados. Es decir, hay muchas circunstancias que son cruz que cada uno debe llevar y que Jesús nos dice descubrir, que a eso negativo, ¿os acordáis? Ponerle mirada para arriba, cruz positiva. Es decir, es ir transformando las circunstancias de nuestra vida en positivas. Ya. Hoy nos dice, invitándonos una vez más a que decir, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a morir, va a resucitar, aprovecha, no entendían las personas, los apóstoles no lo entendían, pero él quería enseñarles, decir, quería prepararlos, es decir, va a pasar, ya se acerca, va a pasar. Imaginaros, después de decirles una cosa tan importante, por segunda vez, hablan, ¿y de qué hablan? Pues de tonterías. De tonterías, igual como nosotros muchas veces, también muchas veces hablamos de tonterías, de tonterías. De nosotros, ¿quién es el más importante? Yo, vosotros, ¿quién es el más importante? Discutiendo, imaginaros, cuántas veces, nosotros en los grupos, en los amigos, ¿quién? Yo más importante, a mí me han dicho, me han dado responsabilidad, yo importante también. ¡Qué lástima! Pues sí, entre los 12 apóstoles, escogidos por Jesús, explicándoles que vendría la muerte y la resurrección. No entendían, continuaban pensando, importancia de cada uno. ¿Quién de los 12 el más importante? Parece Pedro, pero si pudiéramos adelantarlo a todos, gustaría adelantarlos. Y Jesús, sabiendo que hablaban y que habían perdido el tiempo hablando, discutiendo quién es el más importante, les dice muy claro. El que quiera, les pregunta, ¿de qué hablabais? Pues venga, ya lo sé, el que quiera ser el más importante, el primero, ¿quién quiere serlo? Pues que sea el último, el servidor de todos.
Esta es la invitación de Jesús, ¿eh? Y si nosotros, normal, tenemos tentaciones a veces de gustarnos ser el primero, de dar una responsabilidad, como sacerdotes a veces pensamos que nos encargan, que nos, como personas dentro de la pastoral, yo me encargo, yo tal, tal, tal. Bueno, pues, ¿qué es lo más importante delante de Dios, delante de Jesús? Ser el servidor, el último, el que de verdad se da, se gasta para los demás. Esta es la invitación de Jesús. Y esto es la convivencia y es la cruz más grande, que es saber convivir aceptando el carácter, la manera de ser de cada uno. Por eso la primera lectura nos ha dicho muy claro, ¿eh? La persona buena molesta, ¿eh? Al malo le molesta, porque mira, lo hace bien. Y yo, se ve claro que yo mal y tal, y es como una denuncia y tienen que probarlo. Y esto nos pasa, ¿eh? En nuestro entorno, familia, que tiene un poquito de decir, no comprenden, cristiano, participa de la Eucaristía, reza, vamos a probar, a ver qué hace, a ver cómo reacciona, probarlo. Y es difícil a veces reaccionar bien, porque nos coge de sorpresa y dices, ¡ay, calma! ¿Ves? Han probado y te han hecho, ¿eh? Explotar. Y dices, no, hay que saber tener esa serenidad, ¿eh? Ante circunstancias que nos tientan, que nos prueban. Serenidad, paciencia. Y eso significa vivir en presencia de Dios, hacer las cosas bien, procurar ser buenos, ¿eh? Diréis, ¿otra vez nos dices que hay que ser buenos? Pues sí, pero buenos de verdad. ¿Por qué? Porque hay mucho interés por parte del diablo a que los buenos nos convirtamos en malos. Y esto es evidente, ¿eh? Y lo vemos, es decir, ya os lo he repetido algunas veces, es decir, que al diablo le interesa y le gusta, disfruta más, no que una persona mala haga más mal. Le da igual, ya es mala, va haciendo. Lo que le interesa es que los buenos, los que nos esforzamos por ser buenos, porque buenos no lo somos, pero nos esforzamos y tenemos como objetivo seguir a Jesús y ser buenos, y tenemos que dar buen ejemplo ante los demás, caigamos y fallemos. Y lo vemos en las noticias, ¿eh? Tantas cosas, ¿eh? Pero es que es el interés del diablo, va a por las personas santas, y a veces personas muy buenas, muy buenas, muy buenas, el diablo y ha conseguido que se cayeran. Y es un escándalo. Y han fundado un grupo que ha hecho mucho bien, pero que el diablo ha estado probando, y ha hecho caer, y ha hecho caer. Es decir, por eso hay que estar muy atentos. Claro, si nosotros somos un poquito así, tibios, débiles, ya vamos cayendo, ya vamos haciendo. Pero si nosotros nos tomamos en serio nuestra vida cristiana y con esfuerzo de hacer bien y con deseos de santidad, constataremos que las tentaciones las hay para ver si caemos, para ver si... Y una de estas tentaciones es romper, dividir, ¿eh? Diablo significa diablo, división, ¿eh? Es una lástima, hay que decir... Saberos comprender, saberos perdonar, saber, saber superar. Es que él opina diferente. Bueno, ¿qué quiere? Pues eso, que nos dividamos, ¿eh? Entre nosotros puede haber personas, opiniones muy diferentes en temas de actualidad, ¿eh? ¿Qué quiere el diablo? Que estos temas opinables dividan. Ya está, ha conseguido que un grupo que tenía que ser así se haya dividido en dos. Más débil, pierde fuerza, ejemplo malo, escándalo ante los demás, rivalidades, enfados, lo que decía la segunda lectura de Santiago, trifulcas, es decir, exactamente decía, dice, envidias, rivalidades, turbulencias, es decir, todo esto que quiere. Por eso es bueno, qué lástima escuchar a veces que hay personas que dicen, yo no hablo con mis padres, o yo no hablo con mis hermanos, como si no existieran. Las familias rotas, los matrimonios rotos, los grupos rotos, las amistades rotas. Esto es lo que le interesa al diablo. Disfruta, disfruta. Y cuando ve personas buenas que se rompen, disfruta. No dejemos, que el diablo disfrute, sino esforcémonos por disfrutar nosotros. Porque cuando uno supera las divisiones, disfruta porque vive la comunión, el amor verdadero, ¿eh?
Pues esforcémonos por buscar unión, y por estar muy alerta, es decir, noticias malas, tristes. Bueno, pues el Papa nos pide oración y ayuno. Dos palabras que diréis, ¡guau, qué duro! Sí, 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 todo, toda la Iglesia, oración y ayuno. Es decir, saber decir, hay que rezar mucho para que sean buenos todos los sacerdotes, todos los obispos, toda la Iglesia, todos los cristianos, todos seamos buenos. Entonces, rezar por ellos, rezar por nosotros, pero mirarnos a nosotros y decir, ¿y yo qué? ¿Yo soy bueno? ¿Yo me esfuerzo? ¿O digo, bueno, da igual, tentación, caigo? No, está atento. Divisiones, que hombre, pues esta persona es pesada, fuera, fuera. No, no, no. Unión, comunión, y el que quiera ser el primero, que sea el último, el servidor de todos. Saber aceptar a los pequeños, a los débiles, a los discapacitados, saber ver el rostro de Jesús en cada persona. Es decir, todo lo que hagáis a uno de esos pequeños, ha dicho Jesús, lo que hagáis a los pequeños, me lo hacéis a mí. Y lo que me hacéis a mí, no me lo hacéis a mí, lo hacéis al que me ha enviado. Saber que el amor a Dios y el amor a los hermanos va unido. Se muestra que amamos a Dios si sabemos amar y perdonarnos unos a otros y buscar esa unidad, esa comunión, para despreciar y hacer fuera la tentación que el diablo quiere poner. Y para gozar de esa unidad que dentro de las familias, dentro de los grupos, dentro de la Iglesia se necesita y que depende de cada uno de nosotros. Todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unidos a Jesús, muerto y resucitado por nosotros, presentemos al Padre nuestras oraciones, por nosotros mismos, por toda la Iglesia, por todos los hombres y mujeres del mundo. Oremos, escúchanos, Padre. Por todos los cristianos y cristianas, que sepamos acoger y servir a los demás como Jesús nos ha enseñado. Oremos, escúchanos, Padre. Por nuestra parroquia y por la pastoral del sordo, que Dios bendiga todas las actividades que llevamos a cabo en este curso. Oremos, escúchanos, Padre. Por los niños y jóvenes que en este comienzo de curso escolar sepan aprovechar las enseñanzas que recibirán y crezcan sanos en el cuerpo y en el espíritu. Oremos, escúchanos, Padre. Por los maestros y profesores que lleven a cabo su labor con cariño, con dedicación y con acierto. Oremos, escúchanos, Padre. Por todos los que nos han ayudado a nosotros a crecer como personas y como cristianos, que reciban el premio que merecen. Oremos, escúchanos, Padre. Y por todos los que hoy nos hemos reunido en esta iglesia para celebrar la Eucaristía, que aumente en nosotros cada día la fe, la esperanza y el amor. Oremos, escúchanos, Padre. Padre, escucha nuestra oración y danos tu Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Señor, recibe en tu bondad estas ofrendas de tu pueblo, para que cuantos creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo entero y estableciste un continuo retorno de las estaciones. Y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación. Y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Jesucristo nuestro Señor. Por eso te alabamos con los ángeles y los santos, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita del Niño Jesús y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días. Y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, como hermanos unidos, perdonándonos unos a otros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y las mías me reconocen. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Señor Dios, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en estos sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor, estamos cerca de la fiesta de la Virgen de la Merced, una vocación que nos invita a buscar en nuestra Madre María la verdadera libertad. Ella cuida de nosotros, ella quiere romper esas cadenas del pecado
a la que todos estamos sometidos, esas cadenas que rompen nuestra unidad de vida y de convivencia entre nosotros. Pidamos a María que cuide de nosotros. Aunque mañana por la tarde será vigilia, no celebraremos misa, aquí no habrá misa a las 6:30, porque iremos a la Merced a celebrar, como cada año, el mismo día a las 6:00 p.m, mismo día de la Merced, en la Basílica de la Merced de Barcelona, patrona de Barcelona. Para los que vivimos aquí en esta ciudad, es precepto de misa, es decir, tenemos que mirar de celebrar fiestas. Es un día en que se nos invita a celebrar la misa, a poder participar, si queréis, allí o donde podéis. Y aquí, en la parroquia, los horarios serán igual como domingo. Los horarios iguales. Un día, lunes, igual como un domingo, una fiesta grande en la ciudad de Barcelona, y le pedimos a ella que, como buena madre, nos ayude a romper las ataduras del pecado para vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.